licenciado. Estamos a su orden. Atención, 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 mucha atención, señores, a quienes les están llegando citas, a quienes les están programando citas, quienes van a recibir citas en los próximos días o en las próximas horas. Hoy estamos a 31, significa que mañana posiblemente hay citas para ustedes. Mañana, pasado, el día 3, a mediado de mes, a final de mes, hay citas para todos ustedes. Atención, esposos de residentes que completaron su proceso con el National Visa Center entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020. F2B, hijos de residentes. F1, hijos solteros de ciudadanos que completaron su proceso con el National Visa Center entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020. Ustedes están recibiendo citas. Ustedes van a recibir citas en los próximos días, en las próximas horas. Pero eso no se queda ahí, señores. Están enviando citas de manera aleatoria. Están enviando citas de manera aleatoria. Si usted completó su proceso entre el 2021 y el 2022, atento a su correo electrónico, porque a usted lo pueden sorprender con su cita consular. Digo esto porque a mi oficina van personas a diario con citas y que son del 2021, que son de julio y agosto del 2022. Significa que esas son buenas noticias. Algunos casos lo están haciendo de manera aleatoria y otros van en ese orden. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020. Y atención los del 2021. Los de enero del 2021, atentos a su correo electrónico, podrían recibir cita entre febrero y marzo. Los F2A, F2B, F1, F3 y muchos F4 también que se preparen, que se recibirán cita en los próximos días. La categoría más olvidada es la F4, las peticiones de hermanos. Pero los que completaron en enero del 2021 también van a recibir cita en los próximos días o meses. Entre febrero y marzo, pues ellos también tendrán una cita consular. Están enviando citas de manera aleatoria, así que atento a su correo electrónico. Ustedes lo pueden sorprender con una cita consular. Seguimos, señores. Buenas noches, a su orden. Hola. Sí. Hola. Sí. Le escucho, adelante. Hello. Bueno, yo soy esposa de ciudadano y quiero saber. A mí me llegó el permiso. Sí. Sí, yo soy esposa de ciudadano. Soy de septiembre del 2021. Me llegó el permiso antes de la cita en agosto. ¿Te puedes pegar al teléfono? Pégate al teléfono, mi amor, que te escucho lejos. ¿Te llegó el permiso? Ah, ok. Sí, el permiso antes de la cita, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es el permiso, mi amor? El permiso de viaje. ¿El permiso de viaje? ¿Tú estás dónde ahora? En Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Sí, mi reina, eso es así. Permiso de trabajo y permiso de viaje. Eso es correcto, mi amor. Antes de la cita. Ah. Uh-huh. Oh, ya. Yeah. Sí, eso. Ah, pero a mí me llegó en agosto, ¿eh? Sí. ¿Cuándo me puede llegar la cita? ¿Cuándo sometieron ustedes, mi amor? Septiembre del 2021. Tú estás haciendo un ajuste de estatus, ¿correcto? Uh-huh. Septiembre 2021 a septiembre 2022. Está durando, depende de la ciudad, mi amor, un año y medio, dos años aproximadamente. Pero más o menos año y medio anda eso por ahí. Ok. Estamos a su orden, mi amor. Gracias por la sintonía. Señores, en breve les tengo la última actualización por parte de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y además, le voy a decir en breve a quienes les están aprobando los seis pasos en este momento. Saludos, buenas. Hola. Hola, buenas. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas. Sí, le escucho, adelante. Aló. Dele, líder. Sí, líder. Sí. Yo fui en el consulado y me dieron un papel ahí y yo quería pasar por allá y se quedan con el pasaporte allá, los pasaportes míos y los hijos míos. Sí. Y se quedó como en administrativo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Me dio el consul. ¿Por qué? Yo tenía un casito, yo tenía un caso una vez, entré por agua. Sí. A Nueva York. Sí. A Miami. Entonces, hace como 15 años, ese casito me salió ahí.
Pero yo le dije, ¿cómo se la va a ir? Y me dijo a mí, ¿por dónde sale usted? Yo le dije, Puerto Plata. Y me dijo a mí, ¿y qué pasó ahí? Digo, bueno, un amigo me invitó ahí, que me ayudó y salimos allá a Miami. Y ahí nos agarran ahí en el agua. Yo le dije que se ahogaron dos o tres, le dije, y a la pantalla escribiendo. Y después me dijo a mí, ¿y cuánto tiempo de eso? Digo, yo hace como 15 años de eso. Y digo, me puso la huella y la vaina. Y me dijo, su caso va a quedar en vaina administrativa. Proceso administrativo. Ok, hermano, entonces ya tú sabes que tú estás dentro del rango de los 180 días. Hay que esperar que ellos se comuniquen con usted a ver qué sigue, hermano. Posiblemente necesite un perdón o quizás le resuelvan. Yo quería pasar por donde usted, por allá, a ver, para que usted me el papel, porque eso está... Sí. Bueno, en este mismo número usted contiene una cita con la secretaria, mi líder, y con mucho gusto le damos el servicio, mi rey. Porque usted me lo tiene invitado a su líder ahí. Sí, somos suyos y espero que todo salga bien, hermano. Gracias, entonces yo voy ahí para coger una cita, voy a pasar por allá. Sí, está bien, líder, gracias. A este mismo número, 809-679-5390 y 809-734-8570. Para consultas con el licenciado Gregory López, llama al 809-734. Buenas, a su orden. Dígame. Le escucho lejos, mi amor. Que yo tuve cita el 20 de enero. Sí. Y yo me hicieron la pregunta, el cónsul. Ajá. Y me dieron, él pidió la FIDAVI, yo tenía una FIDAVI, pero la persona que me la impretó no trabajó el 2020. Sí. Entonces, la sobrina del esposo mío, la otra FIDAVI. Sí.